Hoy tenemos de invitada a Laura Romero. Es una futbolista paraguaya que se destaca en el fútbol femenino nacional e internacional. Laura nació en Luque en una familia futbolera. Su papá, Cipriano Romero, jugador de fútbol profesional, hermano del jugador Julio César Romero, Romerito. Son sus pilares para que ella desde muy pequeña se apasione por el fútbol. A los 8 años empezó a jugar en una escuela de fútbol del Valderrama, donde fue titular hasta llegar a capitana del equipo. Luchó mucho por sus sueños y así fue creciendo. Jugó en el Club Olimpia y después pasó al Club Sportivo Luqueño, hasta que decidió ir a Argentina a probar suerte y sin representante. Y el mismo día se va a una prueba y firma contrato para jugar en el River Plate, equipo con el que salió campeona y clasificaron a la Libertadores. En el 2017, en esa Libertadores, su gol fue elegido como el mejor gol del mundo en ese año, porque fue un gol de chilena y eso fue el detonante para que la llamaran de otros clubes. Después de River Plate, tuvo en equipos como Catarinense de Brasil, donde también salió campeona, y ahí fue donde tuvo su primer contrato profesional. Con su padre y Romerito, tienen una escuela de fútbol, el Fluminense, en Luque, donde es entrenadora de los chicos. Otra de sus aficiones son las mascotas, porque es muy animalera. Actualmente jugadora de San Lorenzo de Almagro de Argentina y del Club Sol de América, con un contrato profesional de la selección paraguaya de fútbol, y ya está entrenando porque su próxima meta es ser campeona con la selección en la Copa América de fútbol femenino. Acompáñame a conocer un poco más a Laura Romero. Hola Laura, buenos días. Tenía muchas ganas de conocerte, de hablar contigo. Mujer, fútbol, qué combinación extraña para algunos todavía, lamentablemente. ¿Cómo estás, Laura? Todo bien, Héctor. Muchas gracias por venir. Es un placer para mí hablar contigo. Te decía, una combinación rara, porque siempre se habla, ¿verdad?, de esa discriminación que hay en general hacia las mujeres. Y encima, si hablas de fútbol, uh-huh, en un país tan tradicionalmente futbolero como Paraguay, y el hombre jugando al fútbol. Pero casi todo el mundo debe ser así, ¿verdad, uh-huh, Laura? Realmente en todo el mundo es así. Yo hace más de 12 años que juego al fútbol profesional y estoy acostumbrada. Que sea un poco raro decir, ¿qué haces? Soy futbolista. Porque si las mujeres no juegan al fútbol, me decían antes. Y como que ahora estamos demostrando que esto está creciendo, que sí jugamos al fútbol y sí podemos vivir de esto también. Oh, vivir de esto, qué difícil. Justamente hablábamos en otras entrevistas con algunos futbolistas, qué injusto ha sido en otras épocas, qué poco ganaban los futbolistas, ya hombres, hablando, uh-huh, hombres, ¿verdad?, que tenían que luchar tanto y que hoy están pasándolo algunos muy mal porque no hicieron previsiones, no se cuidaron, no ganaban poco. Y en el caso de las mujeres, todavía hay que están en esa faceta todavía, sí, de luchar por ganar un poco más, para que complicado. Así es, desde este año recién empezó a ser profesional el fútbol femenino en Paraguay. Imagínate, que yo juego hace 12 años y hace 12 años vivo de esto. Yo tuve que salir a buscar en otros países, en otros clubes, para poder sobrevivir. Así como vos decís, no tenemos el mismo nivel económico que manejan, como los hombres cobran, ¿verdad?, el salario que ellos tienen, pero sí vamos progresando. Marco Boca en esta, se viene River, atención, con esta Romero se mete al área. ¡Gol! Decime, Laura, para empezar nomás, porque dijiste que te tuviste que ir, pero me intriga saber cómo era tu familia, dónde naciste. Uh-huh. Contame. Yo nací en Luque, mi papá era futbolista profesional, Cipriano Romero, el hermano de Julio César Romero, Romerito. Imagínate, Romerito. Romerito, entonces mi tío, el hermano de mi mamá, también era futbolista profesional, entonces yo desde chiquitita ya, toda mi familia era
fútbol, pelota, ir a la cancha, ir a ver al tío, al papá. O sea, y a mí siempre me llamó la atención y me gustó. Yo en vez de mirar el partido, yo por ahí agarraba una pelota y me ponía a jugar en vez de estar mirando. ¿Pero qué te decían en casa? Una mujer jugando al fútbol, agarrando la pelota, te decían anda a jugar con una muñeca. ¿Viste las tradiciones que hay? Que se supone que el hombre con esto, la mujer con lo otro, el color. Pues sí. Sabes que en mi casa como que era algo normal, como todo era fútbol, inclusive mis primitos, mis primos me decían, vení, vamos a jugar, vamos a completar, jugá vos, ¿quién va a patear el penal? ¿Qué patea Laura? ¿Entendés? Nunca en mi familia hubo ese tipo de discriminación, porque a todos nos gustaba el fútbol. Y era como que algo, ellos pensaban que iban a hacer una fase nomás, un juego en mi vida. Algo pasajero. Sí, ya cuando yo quería ser futbolista, ahí comenzó. Ahí, cuando yo era más grande. Pero bueno, espera un momento. Uh-huh. Toda esa transición, ¿tenías amigos, amigas? Sí, tenía amigos, compañeros, compañeras. ¿Y qué opinaban de eso? ¿No te veían como un bicho raro? Sí, en la escuela sí. ¿Por eso? Las nenas me miraban mal. O recuerdo muy bien un día, teníamos educación física y en vez de los campeones llevé botines. Nadie se acercaba a mí porque yo llevé botines. ¿En serio? ¿Hasta ese punto? Hasta ese punto, imagínate. Y yo me sentí un poco mal porque pasa si cuando era chica me sentía mal. Eso que te quería preguntar, si eras consciente, ¿cómo era eso? ¿Cómo lo vivías de dentro? Y fue difícil, era difícil, hasta que cuando yo empezaba a jugar, mis propios compañeros hombres me invitaban. Nosotros queremos que juegue con nosotros, yo quiero que sea mi equipo, y se empezaban a pelear. ¿Pero por qué se peleaban? ¿Cómo sabían que eras buena? Y porque yo, ponele que sola, empezaba con mi botín en educación física, Venga, yo pero a jugar. ¿De dónde salieron esos botines? ¿Quién te regaló? ¿Quién te compró? Eso trajo mi tío, el hermano de mi mamá, él trajo cuando vino de Colombia. ¿Pero para quién trajo? Y trajo para mi primo y mi hermano y yo le saqué a ellos, porque ellos no usaban. Ah, ¿porque no les gustaba? No, o sea, usaban, pero yo me apropié de esos botines, recuerdo. Y llevé a la escuela. Ah, por eso quería saber cuál era el origen. Bueno. Sí, porque mis padres no me compraron, o sea, yo, como te digo, era un juego. Y ahí cuando ellos, mis compañeros veían que yo empezaba a chutar, mira, vamos a decirle que juegue con nosotros. O sea, veían que había técnica. Sí, y era como que las nenas no se querían juntar conmigo porque yo jugaba al fútbol y los varones todos querían ser mis amigos para que yo juegue con ellos. Lo mismo me pasó en la escuela de fútbol ya. Me llevaron mis padres. ¿Por qué? ¿Y cómo le convenciste? ¿Cómo fue ese momento? Y nada, ¿Habían charlas, habían comentarios o te aconsejaban algo? ¿Ellos no se metían? ¿Vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro? No, no había charlas. Es que nos dejaba un rato la pelota yo. Pateaba, rompía plantera. Bueno, mi mamá, bueno, que se vaya a una escuela de fútbol. Ya no me quedo. Así no rompe mi plantera. Me llevaron a la escuela de fútbol del Valderrama, cerca de mi casa. ¿Cuántos años más o menos tenías ahí? Tenía 7, 8. Hola, pucha, qué chiquitita. 8 años y empezaba a jugar con el profe Nelson León Villalba. Recuerdo que también él nunca me dijo, no, porque nena, que no juegues. No, al contrario. Eso yo creo que me ayudó mucho. El profe siempre fue muy bueno con nosotras. Nos ponía titular, había torneo, me ponía capitana. A la pucha. Y los nenes respetaban. O sea, yo me daba cuenta. Era por el fútbol mismo. Puede mostrar, confiaron en mí. Recuerdo, hacía goles de tiro libre, pateaba los penales. ¿No metías goles en contra? No.
No sé, ¿no te pasó? Como alguien que conozco. Como alguien, ¿no te pasó nunca eso? No. O sea que... Capaz, sí, seguro, a todos nos pasa, a todos los futbolistas, a todos los profesionales nos pasa también. No, pero según lo que me estás contando, es muy importante porque los niños, que suelen ser muy crueles, sí, de la nena al nene, a determinada edad, confiaban en vos. No veían entonces que era algo pasajero, sino uh-huh, te veían que estabas poniéndole garra ahí. Eso fue una motivación muy importante en mi vida, en mi carrera. Y vos, ¿tenías relación con tu tío? Sí. En esa época, él, pero ¿opinaba de algo de eso o no se metía? Sí, él, por ejemplo, o sea, siempre estaba viajando y cuando... Pues yo te voy a decir, porque él estuvo un momento increíble, sí, de fama, de tremendamente bien, el Paraguay, sí, le amaba, le ama. Sí, y cuando venía y había reuniones familiares o cumpleaños, él estaba. Y jugábamos entre los primos. Y él decía, ¿a qué Laurita le va a chulear a Toina? La única es Laurita. Y él también con mi papá siempre nos enseñaban algo. Qué bueno eso. Decime, ¿y veían partidos de fútbol juntos? ¿Cómo era? Sí, también. A veces nos íbamos a la casa de mi abuelo y veíamos a la selección o al Fluminense, que mi tío es fanático, o al Luqueño. Pero, por ejemplo, ¿tu papá de qué profesión tenía realmente? Y mi papá... futbolista. Solamente y ahora futbolista. Es profesor, es técnico. Bueno, ¿viste? Porque todo... viste que hay un momento en la vida que uno tiene que hacer varias cosas al mismo tiempo para mantenerse. Sí, él estudió contabilidad. ¿Pero ejerció alguna vez o siempre fue? Un ratito ejerció y después dejó. ¿Y todo el deporte? Todo, que le encantaba el fútbol. ¿Y pudo mantener todo con el deporte? Sí, y él es profesor, tiene una academia de fútbol, es técnico. Yerba mate compuesta de Arcoiris, orgullosamente paraguaya. Da gusto escuchar eso porque hay tantos jóvenes, niños, niñas que quieren meterse en el fútbol. Me imagino que los papás, las mamás tendrán un miedo. Algunos le animarán, ¿verdad? Otros no lo animarán, pero ¿vos qué le dirías? No, yo digo que el fútbol es mágico, es algo lindo, que a veces como te puede poner... O sea, triste porque vos sentís que hacer el esfuerzo y no llegás, todo tiene su recompensa. O sea, si lo que uno quiere, puede conseguir. También es muy importante quién te guía en esto, uh-huh, ¿verdad? Quién está detrás, quién te guía, quién te ayuda en esto. Porque uno puede tener mucha técnica, pero si no tiene a lo mejor la administración, el manejo, se puede perder. Hemos hablado con unos compañeros tuyos de futbolistas, uh-huh, y es difícil, se escucha muchas cosas de los jugadores, a veces cuando son tan jovencitos, cuando empezaron que vienen de familias tan humildes y de repente empiezan a ver un movimiento, como algunos se pierden, sí, se olvidan, sí, de ciertas cosas. Y no, es muy difícil porque, ya te digo, yo cuando empecé a ser adolescente, iba a terminar el colegio, todo, y mi papá me dijo que estudie, que ya no sea futbolista porque, ¿ves?, no iba a ganar nada. A ver, ahí está, ahí sé lo que, sí, me... Y mi mamá, a nadie no le gustaba. Y yo dije, bueno, si es lo que me gusta. Entonces, yo tenía que ir a la facultad, porque yo me pagaba en la facultad, y a veces me escapaba y me iba a entrenar. Entonces, dije, bueno, ¿cómo hago? Tenía que rendir, rendía todo rápido, me iba a entrenar. Y cuando eso, yo empecé a jugar en el Club Olimpia, cuando eso no era profesional acá. ¿Cuál era el camino? ¿Te trazaste una meta? ¿Cómo? ¿Cómo era el camino? No, yo dije, me voy a forzar acá, me voy a forzar y algún día alguien me tiene que ver, tengo que jugar una Copa Internacional, algo, y voy a ir afuera a jugar, decía. Y recuerdo que ya había Copa Libertadores Femenina y pasaba por Fox Sports y vi Boca Juniors contra Santos de Brasil y yo vi, está pasando por la tele, y yo dije, algún día voy a estar ahí, dije. Urba Inmobiliaria trae su nueva fracción La Helena, ubicada en la ciudad de Benjamín Acebal. Un loteamiento único e ideal para que tengas tu casa de fin de semana. A tan solo 1500 metros de la ruta Transchaco y a menos de una hora de la capital. Conoce más a través de las redes sociales de Urba Inmobiliaria. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Thank you.
Don't try to act like you don't know who we be, neither. We in the club all the time, so pop on. Shady aftermath. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm in the habit of sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, so it's drama in the club. Now that I roll with Trey, everybody show me love. When you select the... Bueno, arrancamos, a ver. ¿Cómo entraste a la parte profesional? Sí. ¿Cómo fue eso para entrar? ¿Quién te gestionó? ¿Cómo? No, y ahora, hoy en día, hay muchísimos representantes como... ¿Quién es tu representante? El señor Luis Montenegro, por ejemplo, que ahora ayuda al fútbol femenino, a las chicas, a los varones, ayuda a conseguir clubes, sponsors, pero antes yo no tenía, o sea, ¿quién iba a querer representar a una mujer antes? Nosotras no tenía, ni siquiera se veía por la tele, jugamos en esas canchas, así en placitas jugamos. ¿Y iban a verles? No había nadie que no se iba. ¿Y entonces? Y yo dije... ¿No te desanimaba eso? No, yo igual era positiva. Y iba poco a poco creciendo, ¿verdad? Recuerdo en Olimpia, después ya nos daban las indumentarias originales. ¿Qué habrás sentido el día ese que firmaste o que te dieron? Nos dieron todo lo original. ¿Qué sentiste? ¿Te acordás lo que sentiste ese día? Sí, siempre una emoción. Yo con mi camiseta así, la que usaban el fútbol profesional, decía. Luego, de ahí, como el Sportivo Luqueño tuvo fútbol femenino y toda mi familia es luqueña. Entonces todo, andate a Luque, andate a Luque. Bueno, pedí mi pase y me fui a Luqueño. ¿Ya te mantenías? ¿Te daba para vos? Para... No, tampoco, no nos daban nada, Luqueño, nada. Seguía sin nada, seguía. Siempre era con la ayuda que mis padres me daban para la facultad. Yo dejaba de comer mi recreo y era para irme a entrenar. Qué entonces, difícil, tenés que tener sí. De verdad una vocación y amor al deporte y a tu profesión. Como si no, claro, entiendo que abandonarán muchísimas. ¿Viste mucho abandono? Muchísima. Hay muchas que abandonaron. Por el tema económico, de motivación, de lesiones. Y entonces llegó el día... Dos años pasaron. Dos años y dije, bueno, yo tengo que salir ya, tengo que salir, me tengo que ir. Dije, voy a ir a hacer pruebas. Voy a ver en el Facebook, en las redes sociales, en Brasil, en Argentina, que es lo más cerca. Me voy a ir sin ningún representante. O sea, esa es una parte muy importante porque éramos como 5 paraguayas más o menos antes que estábamos afuera. Y nosotras solitas. Nadie le da bola de acá, ¿verdad? Perdón que te utilice este término, ¿verdad? Pero y antes era así. Antes, digo, nadie. Ahora sí, hay más de 30, 40 futbolistas paraguayas en el exterior. Ah, la pucha, no sabía. Pero es un trabajo más o menos que nosotras, entre pocas, hicimos antes. Ustedes abrieron el camino. Es así. Bueno, contame, ¿y qué pasó entonces? ¿Cómo arrancaste el primer viaje? ¿Cómo fue? Y bueno, entonces dije, no, me voy a Brasil porque cuando eso es el idioma. Entonces, vi, bueno, me voy a ir a Argentina. Agarré mis cositas, tenía una amiga en Argentina, en Buenos Aires, que me ayudó más o menos a moverme porque yo no conocía nada, nunca había salido del país. ¿Qué te dijeron la familia? No, y mi papá, ahí no le gustaba a él. Dijo, ¿qué vas a jugar vos? Le dije, yo me voy a probar en Boca y en River. Le dije, ¿qué vas a jugar en Boca? Me decía, ¿qué vas a jugar en River? Me decía mi papá. No, hay nada en fútbol femenino. Yo, bueno, nomás le dije, agarré mis cosas y mi mamá, bueno. Andate, me ayudó mi mamá un poquito con el pasaje y todo. Me fui en bus, llegué a Buenos Aires y empecé a ver solo por las redes sociales los días de pruebas. Yo no me fui para quedarme en un club, yo me fui a hacer pruebas. Conversation heavy. She had me feeling like
casi todos los clubes. Y el último fue River Plate. Y recuerdo... ¿Tardó mucho hasta llegar al último? ¿Cuántos días hablamos? No, 4 o 5 días nomás. ¿En 4 o 5 días hiciste todo ese...? Todo, todo. En un día me iba a 3 lugares. ¡Qué voluntad! Sí. Y vos sabés qué pasó cuando me estaba yendo, recuerdo, a River. Empecé a sentir mal en el bus. Y le dije a mi amiga, yo me voy a bajar porque son pruebas. Yo voy a jugar mal y no me voy a quedar. Dije, no me voy a quedar en River. Y me dice mi amiga, no, te vas a ir y vas a probarme. Y así, bueno, me fui y no me sentía muy bien, hice las pruebas. Había como 500 chicas de todos los países, había uruguayas, vinieron de El Salvador. ¡Qué fuerte! La única paraguaya en el Monumental de Núñez, en River Plate. Y hice la prueba y apenas terminó y el profesor Diego Guachi me llama, a mí y a una uruguaya, solo a dos. Vení, paraguaya, ¿cómo te llamas? Me dice, vamos arriba, ya vas a firmar un precontrato que venís en enero. Yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Ahora firmar River? ¡Qué fuerte! Yo, Dios mío, ya no tenía a quién contarle, a quién decirle, o sea, estaba sola, o sea. ¡Qué barra! Yo me subía y estaba Donofrio, presidente River, ahí con el papel. ¿Qué? Yo, ¿en serio? Sí, este es solo un precontrato para tener tus datos, porque te quedaste en la prueba. Y mañana vení y firmamos tu contrato. Y yo, Dios mío, me fui, no podía ni dormir. Y esa te olvidaste noche... que te sentías mal, ¿verdad? No olvidé, ¿qué pasó? Se te olvidó. No. O sea, es que esa noche me llamaron de otros clubes. Que me quedé también. Y yo... ¿Qué hiciste? Tenías claro River. Yo me enamoré de River. Tenías claro. Sí, yo cuando entré, el estadio todo me sorprendió. Sí, está atenta también a todas las jugadas. ¡Ay, qué mal que marcó Boca en esta! Se viene River, atención con esta, Romero se mete al área. ¡Gol! ¡Gol de River! Romero lo hizo, marcó mal Boca, viejo. Te dije, hay que estar bien parado en la contra. Y decime, ¿y cómo fueron los siguientes pasos? ¿Ya te incorporaste? Sí, recuerdo, vine para las fiestas y junté todas mis cosas y... ¿Y qué dijeron en casa? Y ahí, no era que no me iba a quedar, le digo a mi papá. No era que no me iba a quedar y... Sin palabras. Mi familia, era como que nadie creía. ¿Y cómo iban a creer? Imagínate, ¿cómo iban a creer? Lamentablemente, sabiendo cierta sociedad como es, ¿verdad? Y cómo eran las cosas. Y de repente, ¿con quién viviste allá? ¿Cómo era esa vida? Allá, por ejemplo, me dieron una estadía, no era un departamento, era como una residencia donde vivían varias. ¿Cómo? Sí, vivían varias, pero de muchos deportes, del vóley, del hockey, había mucha gente. Después también una amiga me ayudó, cerca del club tenía un departamento, pude ir con ella porque era más cómodo, o sea, era en el lugar donde me dio River había mucha gente. Claro, no podía ni descansar, no. Prácticamente, aparte se lo pasarían bien o eran respetuosas, ¿cómo eran? No, ¿cómo era la...? Tenían horario de todo, de entrar y... ¿Pero había fiestas? No, porque había gente que cuidaba, ¿eh? Pero sí estaba la amiga que decía, vamos a escaparnos y vamos a irnos a la fiesta también. Estaba. ¿Y te controlaste eso? ¿Te permitiste alguna locura? Antes, cuando locura. Era más chica, cuando era adolescente, yo digo que sí. Cuando tenía 14, 15 y no jugaba todavía, ya hice todo lo que tenía que hacer, gracias a Dios. Porque después, vos sabés que me controlé, porque es imposible. Mejor atención, mayor comodidad, excelentes productos, variadas ofertas, convenientes precios, amplio y confortable patio de comidas. Todo esto y mucho más en un solo lugar. Supermercado La Bomba, cada vez más cerca tuyo. ¿Compensa en la vida eso? ¿Te llena tanto como para no tener la necesidad de salir a tomar, divertirte, bailar? Sí, sí. Compensa. Se ve a su cara. Compensa. Compensa. Ahora un poquito más, con la experiencia puedo disfrutar un poco más. Antes me cerraba demasiado porque empezaba y estaba yo clara en mi objetivo. Y muchas veces se enojaron conmigo porque no salí con mis amigas o cosas así. Pero valió la pena para mí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
Estuve 3 años en River Plate, salí campeona, salí goleadora. Salí goleadora del torneo argentino, goleadora del club. 2 años en el once ideal de Argentina. O sea... Increíble, che, cómo está en la sangre eso, en papá y el tío. ¿Pesa el apellido? ¿Pesó el apellido en algún momento dado, Laura? No. No, ¿verdad? No. Qué raro. No pesó. Es más, no sé, era una motivación también puede ser. Algo que me relajaba más. La pucha. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ya que te gusta tanto, sí. Vamos a tomar nuestro cafecito y luego nos vamos a una cancha, ¿te parece? Vamos a ver. Dale, perfecto, vamos. Seguro que sí, ya estás emocionada de pensar a tu cara. Vamos a tomar un cafecito y seguimos charlando por ahí. People killing, people dying, children hurting, hear them crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us. There's some guidance from above. People got me questioning. Where is the love? What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. Think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring you trauma. Overseas, yeah, we're trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA. Bloods in the Crips and the KKK. Girl, think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. 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 Honey got a sexy old steaming. She giving hotness a new meaning. Perfection, mama, you gleaming. Inception, you got a brother dreaming, dreaming. Damn, baby, I'm fiending. I'm trying to holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening. Wow, ni me imagino lo que sentirás cada vez que haces esto y entras a la cancha, no, sabiendo que viene ese partidazo. Acá este es el túnel de la esperanza, de la ansiedad. Estar acá y querer pisar el césped, ya el corazón empieza. ¡Qué pasión tenés! Contame, ¿cómo fueron toda tu carrera, tus campeonatos hasta ahora? ¿Cómo fue? Y salí, como te contaba, salí campeona en Argentina, salí campeona en Brasil, el catarinense, porque luego de River Plate fui a experimentar un fútbol más profesional aún que el fútbol brasilero. ¿Y cómo llegaste hasta ahí? ¿Cómo fue? ¿Quién te hacía los contactos? Y vos sabés que, como te había contado, yo tenía un sueño de jugar una Copa Internacional. Y con River Plate clasificamos la Libertadores. Y siempre una Libertadores es más vistosa. Y ahí sí, mucha gente vio por la tele, representantes, presidentes. Qué importante que se vea, ¿verdad? Sí, muy importante que se vea, que se transmitan los partidos, que sepan que existimos, que podemos jugar igual o mejor que los hombres, que hacemos el mismo trabajo. Y se logró ver. Y de ahí me empezaron a llamar de otros clubes. There's no disrespect, so when I bust my rack, you break your neck. Think of 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm back. So those are inhibitions, follow your intuition. Que parece que juega bien de verdad, ¿eh? Y... No, él no me ha medio bola, y no me parece que... Al final me va. Decime, ¿hay algo que te defina? ¿Entendés en tu forma de juego? ¿Cómo sos vos en la cancha? Lo que más me define puede ser la velocidad. Y la agresividad también puede ser. No, la pucha. Puede ser también. Y el tema de los goles, ¿te acordás? Así tu primer gol, tu primera, así que haya cambiado algo en tu vida. Me acuerdo, siempre los goles importantes me recuerdo. Por ejemplo, cuando debuté, después me recuerdo el gol en un clásico contra Boca Juniors. Y
mejor gol del mundo, que fue el que me llevó... ¿A dónde? El mejor gol del mundo, dijiste. Sí. ¿A dónde te llevó? No, y en esa Libertadores hice un gol de chilena y se eligió el mejor gol del mundo en 2017. Y... ¿Qué? Gané y desde ahí también... ¿Cómo que ganaste? Y se hizo una votación mundial. Ay, así contra... nomás. Y me lo decía así de padre. Así no me gané, nomás el mejor gol de... Contra las mejores jugadoras del mundo. Las de Estados Unidos, de Suecia. Estaba contra Alex Morgan, Marta, Martens, muchísimas jugadoras del Barcelona. Y mi gol la había ganado. La conexión con Lescano, y va Lescano y Romero piden área, Lescano y el centro saltó, Romero va a pegar de chilena al arco, ¡golazo! ¡Gol! ¡De River Plate! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo realmente! ¡Golazo de nuestra compatriota Romero! ¡Espectacular la definición! ¡El centro desde la zona derecha de chilena Romero! ¡La pelota fue cayendo! ¡Cierto suspenso en el estadio! ¡Y aparece Romero y el primero! ¡Sobre 38 de este primer tiempo! ¡Golazo de Romero! ¡River Plate 1, Unión Española de Ecuador 0! No me, ni me quiero imaginar con el amor y la pasión que haces tu trabajo, tu profesión... lo que habrás sentido en ese momento. Un sueño. Me llamaban de todas partes. Y de ahí también fue el salto de los clubes. Un reconocimiento mundial. Y ahí fue que me animé de nuevo a viajar a Brasil. Y bueno, contame eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Llegaste? ¿Cómo fue todo? Sí, llegué a Brasil y ahí fue donde firmé un primer contrato profesional. Ajá. Porque en River, cuando eso no era profesional, el fútbol femenino. Ahí solo ayudaban en cosas, me daban para viáticos, pero en Brasil sí. A la pucha, qué difícil es, ¿verdad? Sí. Qué difícil decir, bueno, tengo un sueldo, tengo una tranquilidad. Uh-huh. Y no tenía un sueldo seguro yo en River. Por eso. Era pelear premios. Y cosas así, hasta que por fin, después de esa Copa Libertadores, después de ese gol, pude tener un contrato profesional en Brasil y a partir de ahí siempre ya. Yerba mate compuesta de Arcoiris, orgullosamente paraguaya. De los países, si vos tuvieras que medir los países del mundo, ¿cuál crees que más valora y le presta atención al fútbol femenino? De Sudamérica sería Brasil, pero en el mundo seguro Estados Unidos, Alemania, sí. ¿En todos lados ya hay selección femenina? En todo el mundo. Y Estados Unidos es potencia en fútbol femenino. También lo es Japón, lo es Alemania. España también, pero siempre Estados Unidos es el campeón mundial. ¿Dónde estamos ahora? Que ni hablamos. Y ahora este es mi club, mi casa. Esta es mi casa. Incluso en la América. Es uno de los primeros equipos en Paraguay en dar contrato profesional a todas las jugadoras. Decime, ¿y te suena algo así la selección? Sí. ¿Y por qué te suena? No, y la selección paraguaya es lo máximo que una jugadora aspira. Ahora el año que viene, si Dios quiere, podemos pelear la Copa América. Tenemos. Así que... Ahora estamos entrenando con las profes, con las compañeras y nuestra mente, nuestro cuerpo ya está ahí en ser campeona de la Copa América. ¿Por qué no Paraguay? Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. Sí, no, pues claro, ¿por qué no va a ser? ¿Por qué no va a ser? A ver si el fútbol femenino nos va a dar un poquito más que nos está dando el otro, el masculino. ¿Por qué no? Nosotras estamos preparadas
Como te dije, hay muchísimas compañeras que están jugando afuera. Hay un altísimo nivel ahora en el fútbol paraguayo femenino. Y estamos teniendo ahora el apoyo que nos merecemos de parte de todos. Entonces, siempre eso de visualizar más un chiquitito es lo que pedimos a veces, que nos conozcan más, que vean que nosotras nos esforzamos y podemos jugar. Pero apoyo de la APF ahora estamos teniendo, entonces es una linda oportunidad para poder llegar bien alto con la selección. ¿Cuándo volviste? Yo volví en 2019 justamente para jugar por Sol de América. Ajá. ¿Y cómo fue eso? Porque quiero saber nomás. Y porque después de estar tiempo afuera, que un club de Paraguay te ofrezca contrato profesional era un sueño. Estar en mi país, vivir de esto, no puede rechazar. Y muy pocos clubes acá en Paraguay hacen todos los contratos profesionales. Y Sol América es uno de ellos. Entonces, así me quedo a disfrutar de mi familia, de mi trabajo. Aprovechar este momento. ¿Y bien? ¿Cómo te sentís acá ahora? Muy feliz, ¿sí? Muy feliz. Muy feliz porque el torneo paraguayo evolucionó muchísimo este año. El año pasado, por la pandemia, acá no se pudo jugar. ¿Qué hiciste? No, yo fui a San Lorenzo Almagro de Argentina, con Tinelli, mi presidente. ¿Con él firmaste? Sí, ahí también firmé contrato. Inclusive yo soy jugadora de San Lorenzo de Almagro. Ajá. Estoy a préstamo en Sol de América. Contame un poco más cómo es la selección paraguaya. Yo lo siento, pero no conozco nada. ¿Cómo es? No, y ¿quién te convocaron? ¿Cómo es el tema? No, y hay convocatorias también. Sí. Hay más pocos torneos realmente que el de los hombres, pero sí hay Copa América, hay fecha FIFA. ¿Y ya jugaste, ya hubo? Sí, hace poco jugamos fecha FIFA. Ahora tenemos otra vez una fecha FIFA que nos van a decir. ¿Te pusiste ya así cuando te pusiste la camiseta? No, ese. Te mira el espejo en el vestuario. De verdad, ¿qué es lo que...? Y es el sueño toda la vida y tener la camiseta y no sé. ¿Y tu papá qué te dice? Me intriga saber, tu papá no debe creer nada, ¿verdad? Te habrá dicho, ¿por qué habré hablado de esa época? ¿Para qué hablé? ¿Para qué habré dicho que no? No, ellos siempre muy orgullosos, todo mi papá, mi abuela, de parte de mi mamá. Se guarda todos los recortes periódicos que es. Ella para eso nomás compra el diario, para ver si nos sale algo de fútbol femenino. O mío algo, y ella y mi familia son muy fanáticos ahora. Agradezco a Supermercados La Bomba, que no solo está cada vez más cerca tuyo, sino que puedes comprar también a través de internet. Arcoiris, exquisitos productos que dan sabor a nuestra vida y nos alimentan maravillosamente bien. También la Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra, la mejor inversión. Quiero también agradecer a Óptica Visión, que me hace ver un mundo fantástico. También quiero agradecer a Complot, que me viste maravillosamente bien invierno y verano. Y Andy Makeup, que me deja churrísimo para cada grabación. Y Aña Virginia, que nos cuida en todos los rodajes con sus productos riquísimos. Gracias. To admire, 'cause you shine as something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause with your head in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong, 'cause I don't wanna lose you now. I'm looking right. Decime, ¿existe en el mundo de las mujeres futbolistas esto que se vive mucho en los futbolistas chicos? Que ves que es como para la familia una salida, decir, va a ser deportista, va a ser futbolista, vienen de familias súper humildes. ¿En el tema de las chicas también hay chicas humildes o es diferente el origen de cómo arrancan ellas? No, es... Según lo que hayas podido escuchar o hablar. No, es muy parecido al fútbol masculino, a las inferiores. Y vos sabés que ahora también tengo una academia también de niñas y ya hay mamás y papás que dicen que quieren que sus nenas sean futbolistas para poder salir. ¿Qué quiere decir tengo una academia?
Tengo una academia de fútbol. ¿En serio? El Fluminense de Brasil, con mi papá, con Romerito. Tenemos nosotros una academia en Luque. Ah, mira. Sí, y tengo niñitas y niños tenemos. Pero es rarísimo que lo que me decís como algo normal, ¿verdad? Pero, uh-huh. Porque antes, lo que hablábamos al comienzo de la entrevista, ¿verdad? No era tan normal. No, y ahora ya tenemos niñas y compiten. Y hay torneos de la Conmebol, de APF, que nosotros jugamos. Y hay mamás que vienen y me dicen, yo quiero que mi hija sea futbolista ya. De mujeres. Y yo así. Che, a lo mejor es porque la mamá quiso ser futbolista y no pudo. Nunca te has preguntado eso, y ¿verdad? No, y a veces, no sé... Me pasó que me hablan y me dicen, yo quiero que mi hija sea como vos. A la pucha, Laura. qué bonito. Quiero que sea como vos. ¿Qué pasó? Me emociona. Te emociona. Es que no me extraña que te emocione. ¿Y qué le decís vos? Todo se puede, o sea, mejor que yo puede ser. ¿Sí? La que quiera puede ser. ¿Hay mejor que vos? Obvio. Obvio. Claro que sí. Tiene que forzar nomás y ser positiva como yo fui. Y encima, ella con el apoyo de su mamá, imagínate. A mí no me daban mucho apoyo, a mí me dijeron que no podía. Imagínate si me decían que podía. Dios mío, quiero ser como... qué maravilla, que hasta yo me estoy emocionando. Te felicito, mira lo que estás logrando. Mira lo que estás logrando. Y qué lucha. Qué orgullo, porque ya no solamente eso, ¿verdad? Que decir, bueno, soy buena jugadora, sino que sos ejemplo de... Sí, de un montón de niñas y de niños. Porque hay inclusive chicos, igual que ya son grandes, tienen 15, 16, que me escriben por el Instagram. Profe, quiero ser como vos. Y son chicos. Y siempre le digo que el esfuerzo nomás. Sacrificio. I'm looking right at the other half of me. The vacancy that's sat in my heart is a space and now you're home. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You're right here all along. Oh, it's like you're my mirror. Es que no es fácil. Y el tema económico se pasa por encima, pero no es, es un tema muy grave. Es cuando no tenés nada, cuando no tenés un sueldo, cuando uh-huh. tenés que buscarte la vida. Porque a lo mejor mucha gente no valora, pero el que vos tengas un botín, un shortcito, una camiseta, todo es dinero, sí. todo es inversión. Y hay chicas o chicos que no tienen ni eso. Muy caro, un botín está muy caro. Y todo, toda la indumentaria que usamos para entrenar y para los partidos. Y no sé, hoy, por ejemplo... Disfruto y todo eso que pasé para mí vale la pena. Porque juego con contratos y tengo los botines que siempre quise. Y disfruto el fútbol. Qué lindo es llorar de emoción y de alegría y no de tristeza, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Así que esas lágrimas que te cayeron es de emoción. Claro. Y me imagino que sentís un orgullo de vos misma. Hablando de otra cosa, antes que me olvide, sos muy animalera, ¿eh? Me encantan los animalitos. Ahora casi me olvido de eso. Me encantan. Tengo en mi casa 7 perritos, tengo tortugas, tengo 12 tortugas, tengo lorito, conejos, gatos. Dios mío, una granja tenés. Y mi casa no es muy grande, pero le amo a mi perrito y a todos los perritos. Yo había en Argentina, compré un Davichon Frisé, porque llegué recién, yo no sabía ni, busqué para adoptar, yo no conocía nada. Y ella me acompaña a todas partes, la Anita. ¿Todavía? Sí, me acompaña, seguro le conocen lo que me siguen por mis redes sociales. En todos lados se va conmigo. Yo venía a Paraguay, venía. Me iba a Argentina, se iba. Ella tuvo sus hijitos, dejé todito para mí. La pucha. Así que siempre, y trato de ayudar también a veces a las fundaciones, todo lo que pueda hacer sobre los animalitos, porque ellos no tienen la voz que nosotros tenemos y también sufren. Urba Inmobiliaria trae su nueva fracción La Elena, ubicada en la ciudad de Benjamín Acebal. Un loteamiento único e ideal para que tengas tu casa de fin de semana. A tan solo 1500 metros de la ruta Transchaco y a menos de una hora de la capital. Conoce más a través de las redes sociales de Urba Inmobiliaria. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo.
Esto de acá, por cierto, cuando entraba me fijé unos animalitos. Hay una perrita acá que tiraron hace 20 años, sí. Y ahí está todavía la perrita. Ella está ahí. Yo venía a entrenar acá con la Anita y celosa era. Le quería morder a mi perrita, me acuerdo. Y siempre también le traía algo, le damos cariño. O sea, es que hay muchos clubes ahora que adoptan los perritos y les cuidan. Ojalá sigan. En San Lorenzo tenemos también. Tenemos perritos, tenemos gatitos que yo le adopté, le dejé con mi compañera ahora. Decime, me encanta, ya sabes que yo soy apasionado también. Sí. En las redes nos seguimos los dos. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo ves tu presente y futuro? ¿Qué esperas? ¿Cuál es lo que no llegaste todavía? ¿Qué sería? Y yo este año tenía que ir a Europa. Yo viajé incluso a Europa y volví, no pude ingresar al país por problemas de papeles, de COVID, todo. Entonces mi meta es llegar a Europa, que es lo que falta. Conseguir lo que más se puede con la selección. Y nada, seguir jugando y disfrutando y viviendo de esto. Que esto siga creciendo, que se pueda visibilizar más. Y hay ahora muchísimas niñas que juegan bien. Hay muchísimas niñas y seguir a este ritmo y continuar jugando. O sea, yo me veo jugando hasta que Dios diga basta. Hasta que Dios diga basta. Y bueno, ojalá que no diga en mucho tiempo, ¿verdad? Pero bueno, siempre hay muchas opciones. Hoy en día muchos deportistas se reciclan hacia muchas cosas. Sí. Yo creo que hay más preparación, más ayuda. Antes los deportistas no tenían muchas guías. Es difícil a veces dejarse guiar, ¿verdad? Yo creo que lo importante también, según lo que voy hablando últimamente, es que los que están empezando se dejen ayudar. Sí, no, y de eso también se trata, de ver también más hacia el futuro. ¿Verdad? ¿Por qué no seguir con las academias, seguir ayudando a muchos chicos y chicas, seguir ser profesora, técnica y seguir con esto del fútbol, ayudando a todo lo que se pueda? Pero que no se queden con las ganas. Exactamente. Que se queden con todo. Bueno, vamos para adentro. Este no nos va a chutar algo, ¿verdad? Se cae ese por nuestra cabeza. Y... Ay, bueno, gracias, Laura. Hoy pudimos comprobar cuando uno tiene ganas y pasión por un deporte o por lo que le gusta, puede salir adelante. Laura Romero es un ejemplo de lucha y superación en el fútbol, llena de campeonatos y llena de trofeos. Gracias, Laura, por abrirnos las puertas de tu casa, de tu corazón y sobre todo de tu pasión, el fútbol.